Usted ha hablado algo que es muy importante. Entendiendo en el supuesto negado, ¿no? De que las empresas de prestadoras de servicio de agua están mal, necesitan inversión, hay que reestructurar y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Es el agua, las fuentes de agua, propiedad de las empresas prestadoras de servicio de Serapal o es del Estado peruano? No, toda la fuente de agua es propiedad del Estado peruano y lo dice la Constitución, artículo 7A de la Constitución, claramente, que las fuentes de agua son inalienables, nadie las puede privatizar, absolutamente. Está señalado en el artículo 7A de la Constitución que ellos están violando, ¿no? Empezando por el mismo Congreso de la República. En ese sentido, ¿por qué han incluido en el decreto legislativo 32.065 que tiene como título, a ver, por acá lo tengo, ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua? ¿Por qué incluyen la fuente de agua que es del Estado con estas empresas que pueden ser públicas, pero que no son las propietarias? Claro, efectivamente, acá lo que están tratando de hacer es, a través de estas dos normas legales, ¿no? Han señalado el acceso al agua universal, es su título, ¿no? Y para el acceso al agua universal han incluido en la 1620 una metodología de incremento tarifario que va a afectar a toda la población a nivel nacional. En Lima, según la SUNAT, va a subir al 100% y en las regiones a más del 600%, en algunas regiones. Eso lo señala la SUNAT, no nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le ha ocurrido a este gobierno que el financiamiento del cierre de brecha de agua para los que no tienen, tiene que ser a través de las tarifas, ya no a través de los impuestos que pagamos. Y que el Estado está obligado a otorgar para hacer esas obras, ¿no? Bueno, ese es el fin que ellos tienen. Es a través de la tarifa cerrar la brecha, de agua que va a pasar muchos años y también dar agua temporal. Temporal significa que van a poner pilones, ¿no? Pilones dentro de los lugares donde no hay agua, pero yo le pregunto a la ministra, ¿de dónde van a sacar el agua si no hay fuentes de agua? No han hecho ninguna obra desde que ella llegó al Ministerio de Vivienda que nos señale una sola obra de fuente de agua para hablar de que va a llenar los pilones. ¿De dónde va a sacar el agua?